Amigas, amigos, buenas noches. Tengan ustedes en nuestro programa de la nostalgia. Para allí, para aquí es como ya un respiro, algo sí, muy tranquilo, muy agradable, sin mucha presión. Y para pues estar con ustedes un ratito en esta música que no nos negamos a que sea olvidada y que para tal efecto me acompañan a mí siempre personalidades de la música tradicional, de la nostalgia, y que me da muchísimo gusto. Desde luego está Maru Zapata, un aplauso para Maru Zapata, que viene de México y que nos presenta siempre un repertorio extraordinario. Después está ese gran valor juvenil y bello, Doralice Cuervo. Mucho gusto, Doralice. Y recibimos con mucho cariño también a alguien que hace su presentación en este programa, deseándole que le vaya muy bien, la señora Marcela López. Mucho gusto, Marcela. Gracias. Muy bella. Gracias. Maru nos ofrece una preciosa melodía. Usted la va a recordar. Debe ser 1950, 1952, por ahí. Y un compositor yucateco, hermosísimo personaje de la farándula en México, del teatro, de todos los programas de la radio, el gran Huelo Rivas. Yo lo conocí. Adelante, pues, Luis Martínez. Cenizas. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que de un cariño muerto no existe el rencor. Mas si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. No podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que de un cariño muerto no existe el rencor. Mas si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo que fue mi amor, mi amor, mi amor. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Fíjense ustedes, lo que uno se fija ya en estas cantantes es su obviamente la parte técnica, que es fundamental para que la canción esté bien cantada, para que tengan las modalidades de su personalidad propia, si se puede decir. Es decir, la canta un poquitito diferente, le mueve aquí, le mueve allá, pero queda muy bien. Rubatear, decían que Toña la Negra nunca comenzaba con la orquesta, siempre comenzaba después, pero se emparejaba al final, lo cual es precioso. Es decir, es las características personales de cada interpretación. Y luego la fortaleza de la canción. Imagínate esta canción de Huelo Rivas, pues tiene 50, 60 años y es una canción que cada vez que se oye se le encuentra un motivo nuevo. Pasa, por favor, Maru, a sentarte. Muchas gracias. Gracias. Quedó muy bien la canción. Y Doralice Cuervo, que es una joven, delicada, jalapeña, todos los atributos de la belleza. Gracias. Nos interpreta una vieja canción también, y ahí notarán ustedes
ese estilo particular que cada quien tiene para interpretar sus canciones. Del dominio público, según se sabe, La Barca de Oro, en un arreglo especial de mis queridos amigos de la orquesta que dirige en esta ocasión Luis Martínez. Adelante, Luis. Bravo, Doralís Cuervo Jalapeña. Mi querida Marcela López, ¿de dónde sales tú tan tropical, bella y frondosa y elegante? Muy amable. De la Ciudad de México. ¿Eres capitalina? Sí. Eso es. ¿Pero no tienes así alguna que tu mamá se haya paseado por Veracruz o algo? No. Quiero decirte. No. Pero verdad que tiene una apariencia bellísima. Personaje costeño, No, yo la veo más así y que lo tome como un elogio, como un personaje de las películas de Fellini. Párate por más para que vean. ¡Epa! No alcanzó la cámara. Adelante, si eres tan amable. Adelante, pasa por allá. Y ella nos va a ofrecer con su personalidad. Allá hay un micrófono. Con su personalidad que tiene y con una voz potente, recia. Y muy, ¿qué diría yo? Muy reveladora, un tango. Es raro, además, que con su personalidad dice, pues, si quiero cantar un tango, adelante, pues. Y un tango que va muy apropiado con la esencia y la ideología de nuestro programa, Nostalgias. Adelante. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque cause siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación, y aún le
vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad. Veré caer las hojas muertas de mi juventud. Y gime bandoneón tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para verlo de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para poder después brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, ya no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad. Veré caer las hojas muertas de mi juventud. Gracias. Bravo, bravo. Adelante, Marcela. Pues, ¿por qué no nos las habías presentado antes, verdad? Pues, porque no sé. Sí, no, es que me encontré a Maru, le digo, oye, Maru, regresa a Jalapa, por favor, y a ver si tienes de tus compañeras de la época, de aquella época, la nostalgia, porque muchos tienen compromisos, muchas trabajan todavía y eso, y dice, pues deja ver si está desocupada mi querida, una chica que se llama Marcela, y qué bueno, y gracias, y felicidades. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, hoy no me toca, hoy no me toca cantar, todavía ando medio, me siento así, ¿verdad? No, 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 necesitas verme, darme una media hora de sonrisas y puede ser, ¿eh? Saludos. Y saludamos al programa y al violinista, mi querido amigo Centurión, Centurión que viene ¿de dónde? De Córdoba, Orizaba. De Córdoba, ¿verdad? Es uno de los grandes, y desde luego Pepe González y Antonio Delgado y el otro Delgado y aquí Leonel y mi querido Charlie. Un aplauso para mis músicos. Epa. Todos bajo la dirección de Luis Martínez, de Luisito, muchas gracias. Bien, tocó una canción de esas hermosas canciones. Ahora estamos buscando canciones sólidas, bellas, hermosas, trascendentes. Como Delirio, interpretado por Maru Zapata. Un aplauso para Maru Zapata. Si pudiera explicarte cómo es de inmenso en el fondo de mi corazón, mi amor por ti.
este amor delirante que abraza mi alma. Es pasión que atormenta mi corazón. Siente que estás conmigo en mi tristeza. Estás en mi alegría y en mi sufrir. Estás conmigo, mi bien. No soy feliz. Es pasión, pasión, delirio de estar contigo y yo soy dichosa, mi bien, porque me quieres también. Que me quieres también. Gracias. Una de las canciones más bellas, más delicadas y sugerentes de Curiel, ¿verdad? Vereda Tropical. De Curiel. Es una canción, pero esta es anterior, esta debe haber sido como de 1940, ¿te acuerdas? No, dice, no. No se acuerda. César Portillo de la Luz. ¿Quién? Es el autor de esta pieza. ¿De cuál? ¿De Vereda Tropical? Delirio. No, hablamos de Vereda Tropical, desde luego. Es una canción muy joven, yo la recuerdo, obviamente, de niño. pero con unos acentos tropicales muy bellos. Adelante, Doralice, si eres tan amable, para que nos des tu versión de La Vereda Tropical. Plena de quietud, con su perfume de humedad, de la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con él me fui, noche tras noche, hasta el mar.
besar su boca fresca de amor. Y me juró quererme más y más, sin olvidar jamás aquellas horas junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar, porque se fue, tú lo dejaste ir, vereda tropical, hazlo volver a mí, quiero besar su boca otra vez. Si me conocieras, qué feliz sería. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudaría. Ya que estando lejos, tú no eres ajeno, porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás lloraría. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, porque al fin verías que por ti estoy loca.
estando lejos, tú no eres ajeno, porque vas conmigo. Tus fieles reflejos alivian mis penas, la noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás lloraría. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras tan siquiera un poco, todo cambiaría, porque al fin verías que por ti qué bonito canta nuestra nueva adquisición para el programa. Ojalá venga seguido, ¿eh? Te vamos a volver a invitar cuando puedas. Bueno, bueno, pues entonces, si me comprendieras, esta también es de Álvaro Carrillo, por lo visto, ¿no? No. Ah, no, no, de José Antonio Méndez. Tiene una manera muy particular. José Antonio Méndez, Álvaro Carrillo y César Portillo de la Luz. Y romántico, con unas modalidades muy delicadas, música muy fina, se asemeja un poco Miguel Pou, se asemeja un poco el señor Vicente Garrido en otro ángulo. Son músicos muy finos en la música popular mexicana. Bueno, queda dicho pues. Felicidades por el programa, y si pudiera pasar una persona que tocara el salterio, es que no hay. En la región no hay. En México, el mago del salterio, que en paz descanse, formó escuela, sus hijos creo que tocaban. Queda un señor por ahí, la típica. Queda un señor por ahí que de vez en cuando, pero a veces siempre es difícil que venga un músico que tiene sus cosas. Generalmente ya son personas mayores. Sería muy bueno. Joaquín Jiménez de Jalapa. Francisco Valderas, que invitemos a algún trío. Para, si es que los Jaibos ya los tenía yo por ahí ubicados, ¿se acuerdan de los Jaibos? Loca Pasión, que cuando vienen, si usted los conoce, yo los invito. Griselda Portilla, de Jalapa, saludos para Pepe González. Gracias. Y que te habla la señora Sofía Portilla. Dafne, yo creo que será Rivera, saludos. Ah, licenciado, tampoco licenciado, ¿verdad? No soy licenciado. Y al licenciado Eric Francisco López, si le pueden dedicar una canción, está dedicada a la que sigue. Elías Díaz de Jalapa, qué bonito el programa, sus canciones son siempre, siempre y sus invitadas son muy guapas, y así se ve. Bueno, tan bellas las canciones como las que cantan. Ah, fíjate, la familia Fuentes de Tehuacán, La familia Sánchez Solán y familia Sánchez, felicidades al programa, y que se canten unas de Agustín Lara, familia Sánchez Álvarez, nos gusta mucho este programa. Y aquí está otra de las bellísimas canciones que hemos escogido para esta noche y que se llama ¿Y? ¿Y qué hiciste? No, ¿va Maru? ¿No? Ah, sí, va Maru, entonces me equivoqué, pero Maru dice con esa potencia y esa voz, esta canción, esta sí, ¿de quién será? ¿De Osvaldo Farrés? Osvaldo Farrés, sí. Un éxito mundial. Quizá. Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás. Quizás, quizás. Y así pasó los días, y tú contestando, y yo desesperando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando.
así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, 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 quizás. Pues les decía, uy, como me acuerdo, estas canciones así, pues eran las que todo el mundo conocía en aquella época, es decir, hace 60 años. Sí, 60, no, espérate, no. De emisión 50, de emisión 50, esta era de emisión 50 por ahí. 50 al 2000 son 50 años. Y, sí, por eso. Entonces, el quizá era una canción mundial, era un éxito mundial, todo el mundo. Sí, no, desde luego. Y había otras por ahí. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? Y esa de lo que te quiero, simplemente tres palabras. Esas palabras son como me gustas. Esas canciones fueron de la época post Javier Cugat, para que no te enredes, porque era el cubano que sacaba todo de México para Estados Unidos y luego para Europa. Bueno, ya dije. Entonces, ahora sí, esa canción, ¿y de quién es? Yo me acuerdo que la cantaba Eddie Gourmet. Ah, sí. Con los Panchos. No, no, pero también la cantó otra cantante, la cantante María Luisa Landín. O Ana María González, esa época también. Adelante, por favor, si eres tan amable, Doris. Doris, no. Es Doralis. Doris o Doralis, ahí va. Adelante, si eres tan amable, Luisito. Del amor que me juraste y que has hecho de los besos que te di, y qué excusa puede estarme si fallaste y mataste la esperanza que hubo en mí, y qué ingrato es el destino que me hiere, y qué absurda es la razón de mi pasión, y qué necio es este amor que no se muere y prefiere perdonarte tu traición, y pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú, y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Thank you.
pensar que en mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú. Y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué debo, dime entonces, tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo. Pocas veces alguna persona tiene tantos atributos como Joaquín Pardavé, es el autor de Negra Consentida, ¿verdad? Y Joaquín Pardavé, lo recuerdo muchísimas veces, pasa por favor, Maru. Joaquín Pardavé era un actor serio, era un actor cómico, personificaba perfectamente a los árabes, hacía nostalgia de la nostalgia de su época, es decir, él, ay, qué tiempo, señor Don Simón. Era él recordando y haciendo gracias y mofa de la nostalgia de 50, 80 años atrás, en la época porfiriana. Y luego componía unas canciones bellísimas. Ventanita Morada. Chacha el Domingo Voy. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que es muy bella, sí? Chacha el Domingo Voy. ¿Eh? No hagas llorar a esa mujer. Canciones bellísimas. Varita de Nardo, Cortada al Amanecer. No, además, de una delicadeza sus canciones. Por eso digo, no se podía ser actor, actor de teatro, actor de la radio y además un compositor tan brillante como lo fue don Joaquín Pardavé. Me parece que era de Córdoba, de Orizaba, ¿verdad tú? ¿Eh? Ah, de Tezuitlán, sí, de por acá. Muy bien. Bueno, pues ya recordamos a don Joaquín Pardavé y Marcela López hace que lo que yo diga sea cierto. Oigan ustedes la delicadeza y el tropicalismo tan bello de Negra Consentida. Adelante. Noche, noche, te llama el amor. Noche, ay, noche, eres una flor. En la noche llena de amor te canta el trovador. Negra, negra consentida, negra de mi vida, ¿quién te quiere a ti? Mira, mi alma dolorida, negra de mi vida, tan solo por ti. Ay, 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 negra, negra consentida, negra de mi vida. Negrita, 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 ay, negra consentida, ay, negra de mi vida. Rebosante
de felicidad, de felicidad, de felicidad. Gracias. Bueno, silencio, 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 silencio. Bueno, a ver, silencio, señores. Silencio, señores. Ay, estos músicos, ¿verdad? Margarita Contreras, gracias de Coatepec, dice, gracias. Nicolás, pero con mucho gusto, dice, hace unas semanas interpretaron canciones de su hermano José Contreras, me acuerdo mucho de él, periodista que trabajó en la Asociación de autores y compositores, SACEM, Sociedad de Autores y Compositores de México. Familia Marín Ronzón de Pacho Viejo, felicita el programa y un saludo para José Ronzón Piedra. María Luisa Saldaña González, fíjate, parienta, me felicita, muchas gracias, sobrina o prima. Generalmente ya todas son sobrinas, sí, ¿no? Señor Saldaña, lo felicito por tan bella nostalgia y qué bueno que ya esté usted de nuevo en los sábados. Muchas gracias, fue muy amable. No quiso dar su nombre, que quién es el guapo, ese morenazo que está ese, tocando. Te la vendo, te anónimo. La vendo. Que se pare, sí. Sí, que se pare. Oye, pero dice, firma Carlos. Ah. No, bueno, muy bien. Familia Sánchez Álvarez de Pánuco. Nos gusta mucho el programa, gracias. Bueno, nos despedimos. Hotel María Victoria, muchas gracias al Hotel María Victoria, Zaragoza 6-818-6011. Ahí servicio a cuartos, TV cable, estética, no hay plantones afuera. Bar de lunes a sábado, de jueves a viernes música en vivo, Grupo Saranguaney y el trovador Oscar Camil. Gracias a mis amigos del Hotel María Victoria, espero que estén bien atendidas y que les vaya muy bien ahí. Detalles, flores y regalos. Mira qué buen regalo, señora, por favor. Buenísimo, muchos días. Sí, esto. Y eso es lo que hace falta. Las flores y los frutos. Claro. Por sus frutos los conoceréis. Digo, claro. Gracias, doña Ana María Bordonet. Casa Matriz, Murillo Vidal, número 710-818-4463. Trajeron hierbas los de los Viveros El Olmo. Nos olvidaron. Bueno, plantas. Sí, Viveros El Olmo. Producción y venta de plantas de ornato, Miguel Ángel Contreras Córdoba, desviación a las trancas. ¿Sí? Para que veas para allá. Retén de policía. 812-6874 y los vitrales de Vladimir Islas Bravo Mote. Bien, nuestras amigas Marcela López y Maru Zapata se despiden en el programa y nos dicen, gracias señores músicos, amigos, buenas noches. Nos dicen, seguiré mi viaje. Hasta la próxima. Gracias. Ya todo lo llenas tú. Yo no soy nada en ti y te voy a dejar. Al fin tú eres feliz, ni lo vas a notar. Me haces menos y ese es mi coraje. Y si no te gusta lo que traje, adiós, que de algún modo seguiré mi viaje. Sufriré tu altivez, aunque puedas vivir con el mundo a tus pies. Si mi más grande amor tan pequeño lo ves, me amas.
veces mi coraje y si no te gusta lo que traje, adiós, que de algún modo seguiré mi viaje. Soy una simple comparsa y por eso me voy. Mas no sufriré tu altivez, aunque puedas vivir con el mundo a tus pies, sin mi más grande amor, tan pequeño lo ves. Ese es mi coraje y si no te gusta lo que traje, adiós, que de algún modo seguiré mi viaje. Gracias, gracias, señor Jorge Saldaña. Personas que nos ayudan en estos nuestros programas, Maru, que viene de México, Marcela en esta ocasión y otras que van a venir y que en alguna forma hacen y acentúan la unión que debe haber entre la provincia y México, es decir, entre todos nosotros, y que ojalá en estos días, debo decirlo, porque si no... No podemos ser ajenos a lo que acontece en el país. Y yo quisiera y hago votos porque la mesura, la tranquilidad y el buen juicio y sobre todo la justicia, yo para mí particularmente, antes que una ley trucada, está la alta finalidad de lo justo. Ojalá y nuestro país se acerque a lo justo para no tener esas tan desagradables, tristes y angustiosas divisiones de que tú eres diferente a mí porque nos dijeron que pensáramos diferente. En realidad no es el sentimiento nacido por una filiación partidista desde la infancia, sino simplemente es un efecto publicitario el cual debemos combatir. Debemos creer en lo que creemos y en lo que nos enseñaron, pero no por una incisiva penetración publicitaria. Así es que yo hago votos porque estos días llegue quizá mágicamente una solución para nuestro país y quizá tengamos el sol de lo justo que rija en nuestros corazones, ¿verdad? Ojalá que sí. Para que tú no seas de un partido y yo de otro. Y sea, estemos enojados. No. Y al fin seremos, de una opinión, de la misma opinión. Muy bien, mucho gusto pues, Maru Zapata, que regresas con bien a México, Dolalis, muchas gracias, y Marcela López, mis queridos amigos músicos, Luis Martínez, Leonel Setman, es el morenazo que decía Carlos. No es cierto, no firmado. Era una chica que no quiso poner su nombre. Antonio Delgado, Rafael Delgado, Ernesto Centurión, buen regreso a Córdoba. Saludos a los cuates de Córdoba. Pepe González y Charlie Aranda. Todos nos despedimos de la nostalgia. Hasta dentro de 8 días, si Dios quiere. Mucho gusto, muchas gracias.